Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios, que da asientado sobre el monte?
Cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios.
El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, Señor, profeta del Altísimo, volverás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos incitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad. Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte,
para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has dado a la Iglesia en el presbítero San Juan Bosco un padre y un maestro de la juventud, concédenos que, movidos por un amor semejante al suyo, nos entreguemos a tu servicio, trabajando por la salvación de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, mira dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos a esta hora siempre todos los sacerdotes que servimos en Basílica con varias intenciones. Pedimos, cada sacerdote aplica una intención particular. Pedimos en esta Santa Misa por el descanso eterno de nuestra hermana Eva Salas Arroyo, a los 4 años de fallecida. Ponemos en el altar del Señor también a todos los enfermos, sobre todo los más graves, a todos los que tienen una necesidad moral y espiritual urgente. Pedimos al Señor también por el aumento de las vocaciones sacerdotales, por la perseverancia de los que ya somos sacerdotes. Pedimos al Señor por esa perseverancia también en nuestros hermanos seminaristas, hoy que es jueves sacerdotal. Nos ponemos en la presencia de Dios, nos preparamos reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable.
mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra de Dios. Busquemos a Dios, nuestro Dios. Busquemos a Dios, nuestro Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Busquemos a Dios, nuestro Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? De corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Busquemos a Dios, nuestro Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Busquemos a Dios, nuestro Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a los que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. También los invito a hacer oración en esta Eucaristía, también por la salud de Sergio Olvera. La palabra de Dios en este jueves, en la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos, empieza con esta frase: en virtud de la sangre de Jesucristo, por la fuerza, la potencia de esa sangre redentora, salvadora. Muchas veces hay algunas personas que dicen: bueno, ¿cómo un hombre igual que nosotros puede darnos el perdón de los pecados? Refiriéndose a los sacerdotes que confesamos. Y la explicación es que el sacerdote no nos brinda, porque también los sacerdotes recibimos de otro hermano sacerdote el perdón de nuestros pecados. El sacerdote no nos da, él como persona, el perdón de los pecados. Él es ministro enviado por Jesús a ese ministerio de la reconciliación, como lo podemos ver en el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 22. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, los que ustedes retengan quedarán retenidos. Es el ministro de la misericordia. Pero lo importante aquí es que esa absolución que da el sacerdote y que dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es en virtud de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder redentor de esa sangre que fue derramada para el perdón de los pecados, como lo decimos en la Eucaristía, como Jesús lo dijo la primera vez en la última cena. En virtud de esa sangre somos limpiados de nuestros pecados desde nuestro bautismo. El bautismo también es en la fuerza redentora del bautismo, también es en función de esa virtud, de esa potencia infinita de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la carta a los Hebreos: en virtud de esa sangre tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario celestial, siendo la iglesia de Cristo, el pueblo de los redimidos, y siendo, como dice este fragmento, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable, el sumo y eterno sacerdote.
Y después nos habla de las tres virtudes teologales. Acerquémonos con una fe total. Mantengamos inconmovible en la profesión de nuestra esperanza. Estimulémonos con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. Todo lo que hacemos en virtud de esa sangre de nuestro Señor Jesucristo y que celebramos, ya que hoy es jueves, jueves sacerdotal, celebramos en cada Eucaristía. Son muchas celebraciones, pero es un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ahí celebramos esa entrega del cuerpo y de la sangre de Jesús que nos redimen de nuestros pecados y que han alcanzado la salvación para toda la humanidad y para todos los seres humanos de todos los tiempos, solo que a través de los siglos, mientras nuestra iglesia peregrina hacia la patria celestial, ese perdón se administra a través del sacramento de la reconciliación, así como Dios, como Cristo lo quiso, como Cristo envió a sus apóstoles a ejercer ese ministerio. Y después termina diciendo: no abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Nuestra asamblea es la asamblea eucarística, la asamblea que celebra el cuerpo y la sangre de Cristo, que celebra nuestra redención. Y eso provoca en nosotros el perdón de nuestros pecados, pero el gran gozo de la salvación. Todos los santos han experimentado este gozo de la salvación al recibir sobre todo a nuestro Señor Jesucristo en la comunión como fruto de esa celebración de esa Eucaristía. El santo que hoy celebramos, San Juan Bosco, se distinguía por eso, por la alegría, pero una verdadera y profunda alegría, no una alegría superficial, una alegría profunda, incluso en medio de las dificultades y del sufrimiento. Allí debe de estar la alegría del que cree en Jesús y que cree que Jesús cumple su palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y lo hace, cumple esa palabra en la Eucaristía. Nos alegramos en Jesús. Y dice también, busquemos, en el Salmo dijimos, busquemos a Dios nuestro Señor. Pero no es una exhortación a buscarlo como diciendo no sabemos dónde está. No, ya sabemos dónde está, en la Eucaristía. Busquémoslo allí, quiere decir abramos paso en nuestra mente y en nuestro corazón para que lleguemos a Él. Hermosamente hemos dicho esta frase del Salmo 23, busquemos a Dios nuestro Señor. Y en el Santo Evangelio, Jesús nos exhorta a todos los que creemos en Él, y quizá de una manera más particular y más obligatoria a nosotros sacerdotes, pero es a todos. Dice: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero para que alumbre a todos? ¿Qué hacemos, hermanos, con esas verdades de fe y esas convicciones de fe que tenemos en que Cristo es el Salvador? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eso nos impulsa a evangelizar, a proclamarlo, a toda la iglesia nos impulsa a proclamar esa absoluta verdad. Cristo es la verdad del hombre para el hombre mismo, nos decía San Juan Pablo II en su primera encíclica, La Redemptor Hominis. Ahí nos decía: Jesús revela al ser humano su propio misterio.
cómo proclamamos, estamos convencidos de esa verdad, la vivimos, vivimos a Cristo en nuestras vidas y después vivir a Cristo teniendo el centro en la Santa Misa, en la Eucaristía, en el sacrificio redentor, participando de ese banquete que nos anticipa la vida eterna. Jesús nos pide que seamos luz para los demás, que hablemos de Él a los demás. Obviamente hablamos mejor y más profundo cuando hablamos con nuestro testimonio y con nuestras obras, con nuestra coherencia de vida cristiana. Tenemos mucha tarea, hermanos, por hacer. Anunciar a Cristo, a veces pareciera como que esa verdad de Cristo se va perdiendo y diluyendo en nuestra sociedad actual, cuando hoy más que nunca necesitamos la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Pidamos al Señor que gocemos de esa luz, participemos de la Eucaristía y la proclamemos a nuestros hermanos. Presentamos nuestra oración. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu rece, ore dentro de nosotros y con nosotros. A cada petición vamos a decir: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor guarde a su Iglesia y vele por su pueblo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompañe a los que están de camino, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que dé su fuerza a los agonizantes y conceda la conversión a los descarriados, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que bendiga a nuestros familiares y amigos y nos enriquezca a todos con sus dones, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor nos ayude de manera que durante este día nos esforcemos en poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay duda, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor dé a los hijos e hijas de San Juan Bosco la llave de los corazones de los jóvenes que se forman en sus escuelas y para que quienes carecen de formación encuentren maestros que busquen su auténtica felicidad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por Eva Salas Arroyo, difunta, a los 4 y 7 meses, 4 años 7 meses que Dios llamó a su presencia, oremos. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por todos los enfermos, particularmente aquellos que están en los hospitales, también por Sergio Olvera y por nuestro diácono Enrique. Oremos al Señor. Ven, Señor, en ayuda de los que te invocan y derrama tus dones inagotables sobre los que te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de San Juan Bosco, y concede que por la participación en este sacramento demos pruebas de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Bosco, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bosco, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre. Oremos.
Que esta santa comunión Dios Todopoderoso nos fortalezca para que, a ejemplo de San Juan Bosco, podamos manifestar tanto en nuestro corazón como con nuestras obras el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy, que es día de su santo patrón, enviamos desde aquí una felicitación a todas las obras salesianas, los sacerdotes, las religiosas, los laicos. Como es jueves eucarístico, no se da la bendición si no hacemos nuestra procesión con nuestro Señor Jesucristo. Lo indicado es arrodillarnos cuando pasa nuestro Señor Jesucristo. Si no lo podemos hacer, ponemos nuestra mano en el pecho o inclinamos la cabeza o algún signo de adoración. Si no lo podemos hacer por motivos de salud, no es lo propio tratar de tocar la hostia, o perdón, la custodia o al sacerdote, porque sería un poquito como superstición. Nuestra fe está puesta en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Pane lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, precium frutus ventris generosi recevudi gentium. Nobis natus ex intacta virgine ed in mundo conversatus sparso per vis semine, sui moras incolatus miro clausit ordine. In supreme nocte cene decumbens cum fratribus observata legie plene civis illegalibus civum turbe duodene sedat suis manibus. Verbum caro palem verum, verbo carne neficit, filque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Sagrario, su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador.
Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti. Del amor divino, milagro sin igual, prenda de amistad, banquete al peregrino, doce come el Cordero Celestial. Y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta que vuela hacia ti, paloma sedienta que vuela hacia ti. Todos, Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta que vuela hacia ti, paloma sedienta que vuela hacia ti. Arrullos de amores del alma salir, suspiros de fuego al cielo subir, suspiros de fuego al cielo subir. Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta que vuela hacia ti, paloma sedienta que vuela hacia ti.